Si sente, sto provando, 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 si sente, sto provando. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva edición de la Semana Mundo Unido. Somos casi mil, quizá más, en el Auditorio de Lo Piano, Ciudadela del Movimiento de los Focolares, en Florencia, en Italia. Y estamos conectados con muchísimos jóvenes que en este momento nos están siguiendo desde cada lugar del mundo. Y aquí, en el escenario, hay una pequeña representación del mundo. Soy Ana Chiara y soy de Bérgamo. Y soy italiana. Yo soy Eric de Bujumbura, Burundi. Yo, Joel, de México, Puebla. Hoy estamos aquí para iniciar nuestra cita anual, la Semana Mundo Unido. No lo he oído. Semana Mundo Unido, para abrir una ventana en el mundo y abrir... poner a la luz todos esos proyectos que durante estos últimos años los jóvenes por un mundo unido del movimiento de los focolares están llevando adelante. Les digo la verdad. Están llevando adelante muchísimas cosas. A mí me sorprende. Y durante esta Semana Mundo Unido conoceremos muchas realidades distintas a través de eventos culturales, laboratorios, iniciativas solidarias, proyectos que parten del mirarse alrededor, leer las exigencias de la propia comunidad, la escucha del grito de las propias tierras y nos hacen ser protagonistas de un cambio.
El cambio puede partir de una persona o de toda una comunidad y tienen la fuerza de influir en la opinión pública y generar procesos en cadena que difunden los valores del cuidado, de la paz y de la fraternidad. Por el tercer año consecutivo, el eslogan de esta semana Mundo Unido es Dare to Care, atrévete a cuidar. ¿Todavía? Sí, Ana Clara. Hoy, más que nunca, estamos llamados en primera persona a actuar concretamente, a cuidar del otro, de nuestro planeta, en fin. No podemos ser indiferentes y quedarnos en nuestro pequeño mundo, cerrados en nosotros mismos. Tenemos que asumir la responsabilidad y actuar. Y si lo hacemos todos juntos, es más bonito, ¿no? ¿Verdad, Mariana? Muchos ya conocemos la campaña de Dare to Care, pero siempre es bueno recordarla o quizá explicarla a quien no lo sepa. Ciao a tutti. Hola a todos, soy Mariana de Lisboa. Recordarán que Dare to Care es una campaña de sensibilización y acción que nace de la toma de conciencia, como tú decías antes. No podemos seguir pensando en los problemas solo de un modo localizado, en un país donde hay guerra o pobreza. En cambio, estamos todos delante de una crisis socioambiental que nos interpela a todos. Instituciones locales y globales. Y globales, hemos empezado con iniciativas que con la lógica de violencia, egoísmo y de la explotación responden con el cuidar de las personas que tenemos a nuestro lado cada día en los territorios que habitamos. También con gestos cotidianos pequeños. El año pasado lanzamos dos grandes proyectos, la financiación de semillas y Green Inclusive, verde inclusivo. Veamos de qué se trata y a qué punto están. El programa de financiación de semillas es un programa de microfinanciación de proyectos guiados por los jóvenes en las comunidades locales, motivados también por valores espirituales y la ecología integral. Desde hace un año estamos trabajando con 15 proyectos en cada ángulo del mundo, de Filipinas a Argentina. Hay proyectos, por ejemplo, en México y Brasil, programas de ayuda económica de desarrollo en comunidades de rehabilitación de jóvenes con adicciones. En Benín, la sensibilización en relación a las basuras. En Uruguay, sendero didáctico. Y en Brasil y Paraguay, la conversión de las ciudadelas para cero residuos. Esto es solo una muestra. Nuestro sueño es poder ayudar y acompañar muchos otros jóvenes con proyectos de ecología integral en el mundo entero. Green Inclusive, verde inclusivo, es un proyecto que mira sostener el compromiso ecológico de las nuevas generaciones, promoviendo la sostenibilidad ambiental. Están involucrados jóvenes de Lituania, Hungría, Eslovaquia, Austria, Germania, Alemania e Italia. Provee formación, acciones locales y tantos momentos de compartir. Se hizo un campamento en Lituania y después de haber estudiado los territorios, los chicos hacen actividades prácticas junto a los campesinos y han aprendido a vivir en sintonía con el ambiente, con las personas y a cultivar. Oltre che le piante, anche grandi ideali. Cultivar no solo plantas, también grandes ideales. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias por esta puesta al día. Chicos, perdonen. Yo estoy demasiado emocionado. Cada año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como cada año, la Semana Mundo Unido empieza hoy, que es también primero de mayo. Y nosotros estamos, ¿dónde estamos? En Lopiano, no se oye. ¿Dónde estamos?
E quindi, por lo tanto, es el primero de mayo de 2023. ¿Saben cuándo fue el primer evento que vivió, que vio a millares de jóvenes que invadían Lupiano y venían de todas partes del mundo? ¿Saben cuándo? Exactamente hace 50 años, en 1973. Por lo tanto, hoy es también nuestra fiesta. El título del 1 mayo de este año es Come El título del 1 mayo de este año es Terreno Común. Yo, tú, nosotros. Porque para redescubrir el valor del cuidado y para ponernos en camino a través de acciones de cambio y fraternidad, tenemos que redescubrir el valor de nosotros mismos, del otro y de las relaciones que logramos construir entre nosotros. Es un proceso que parte de mí. El primer paso es aprender a conocerse a sí mismos, cuidar la propia persona con todos sus límites, pero también con sus potencialidades y talentos. ¿Qué quiero para mí, para mi vida? Se trata de elegir lo que quiero hacer de ella. Después, la segunda etapa del proceso, del yo al tú. Conocer al otro, dejarse asombrar por la semejanza, pero también por la diversidad del otro con respecto a mí, y aprender a transformar todo esto de un límite a un impulso para un crecimiento recíproco. Preguntarnos, ¿cuánto influye la relación con el otro en mi felicidad? Y por último, nosotros. El proceso del que hablaba Ana Chiara es fundamental. Nos lleva propio a dar nuestra contribución como personas, pero también es un trabajo constante con el otro para desencadenar un cambio, actuar por el bien común para nuestras comunidades, nuestros territorios, el mundo que vivimos. Todo coopera a la realización de un mundo más bonito, más fraterno, más en paz. Y esto, se lo aseguro, de verdad, puede hacer nuestra vida un gran espectáculo. Entonces, abramos esta ventana al mundo y hagamos un viaje a los continentes. Empezamos por quien empezó por dos sencillas preguntas. ¿Qué quiero para mí y para mi vida? ¿Y qué puedo hacer yo por mi comunidad? Hola a todos. Yo soy Carla, vengo de Filipinas y estoy aquí en Lopiano desde septiembre. Estudio en la Universidad Sofía y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para compartir algo de mi experiencia. Hace 3 años me gradué en economía. Empecé a trabajar en una pequeña empresa donde la competición era muy intensa. Trabajaba muchísimo, por lo tanto no tenía tiempo para mí, para mis intereses, ni para las personas que me rodeaban. Tuve que renunciar a muchas cosas importantes de mi vida. Me sentía infeliz. No lograba poner junto lo que había estudiado, la economía y los valores que yo tengo. Me parecían cosas demasiado distintas. Por eso sentía un gran malestar en mi interior. Decidí dejar el trabajo. Hice una experiencia con otros jóvenes y oí hablar de la Universidad Sofía. Me parecía el lugar justo para encontrar respuesta a mis preguntas. Era un paso grande y ponía en riesgo muchas cosas, pero yo sentía que sería una buena elección. En Sofía hay estudiantes del mundo entero, lenguas, culturas, religiones distintas. Aquí vivo una experiencia de diálogo muy fuerte. Vivir juntos y cuidar unos de otros es un buen reto y es posible. Siento que estoy encontrando las respuestas a mis desafíos personales y a los más urgentes de la familia humana. En Sofía he encontrado un proceso de estudio que me ayuda a mejorar los conocimientos y competencias que tengo, en mi caso, en el campo de la economía, y amplía mi experiencia de una perspectiva inter y transdisciplinaria. Al principio no era sencillo, no estaba habituada a estudiar de esta manera, pero siento que me ayuda a encontrar una relación más profunda con Dios, y la sabiduría me permite ver la economía en su deber ser, sin perderme a mí misma y el proceso de estudios y las habilidades adquiridas hasta ahora. Pero he encontrado una visión de economía como me la imaginaba.
para poder estudiar y profundizar la materia desde el punto de vista de una economía circular, fraterna y solidaria. Todavía estoy en camino, pero creo que podemos juntos construir el mundo que queremos, un mundo más fraterno, más humano, más unido, cada uno manteniendo su propia unicidad. Gracias. Que coinvolge giovani di diversi paesi. Juntos por una nueva África es un proyecto que involucra a los jóvenes de distintos países africanos y los quiere hacer protagonistas del desarrollo de sus comunidades. Para mí es descubrir mis capacidades y traducirlas en vida. Esta iniciativa nos permitió reforzar nuestra identidad africana, inspirarnos en nuestros valores africanos, utilizar nuestras capacidades para el desarrollo de nuestras comunidades. Uno de los valores africanos que ha inspirado Together for Africa es Ubuntu, una palabra significativa que pone en el centro la humanidad a partir de la consideración de los demás hasta el cuidado del medio ambiente que nos rodea, comprendida la naturaleza. Desde un punto de vista ecológico y también en la tradición burundese, Ubuntu pone en relación al ser humano, la criatura llamada Umuntu, con los otros seres vivientes y con la creación llamada Ibiribenka. Por lo tanto, estamos llamados a mantener un equilibrio entre el cuidar de los seres humanos y el cuidar el planeta Tierra. Somos conscientes que un buen líder puede desarrollar un rol significativo en la protección del medio ambiente y en la ecología integral. Lo experimentamos a través de las intervenciones de nuestra organización Juntos por una Nueva Burundi, que nació en 2018, se inspiró en Juntos por una Nueva África. Contribuimos a la promoción de una ecología integral a través de la inspiración del liderazgo de comunión. Después de haber participado en la segunda escuela de verano de Juntos por una Nueva África, me sirvió de inspiración la frase del Papa Francisco que decía un profesor: nuestra hermana tierra está llorando. Me pregunté por qué. Concebí un proyecto. Tubhesa, vivimos en un medio ambiente sano. En el ámbito de la lucha contra la contaminación por plásticos, he sido elegida embajadora Plástico Cero por la segunda edición de 2020 con el apoyo de una organización no gubernamental local para el reciclaje. Hemos reciclado plásticos en láminas ecológicas y estamos plantando árboles en el Parque Nacional de Rusizi y en nuestros alrededores. También la sensibilización de los jóvenes sobre la importancia de preservar la naturaleza con todos sus beneficios personalmente y con las redes sociales. El mundo que nos rodea tiene que estar protegido, y protegiendo la naturaleza protegemos nuestra vida. Invito a todos, sobre todo a los jóvenes, a que escuchen el grito de nuestra hermana tierra para que preserven la naturaleza, y significa preservar también el futuro de la vida de todos nosotros. Ecco. Protegiendo la natura. Protegiendo la naturaleza, protegemos nuestras vidas, nos decía Mimi. Hemos visto cómo es importante cuidar al otro, también a través del cuidado de la tierra, que es nuestra casa común. Nosotros, jóvenes, podemos ser protagonistas del desarrollo de nuestras comunidades allí donde estamos. No lo hacemos solos. Desde África ahora vamos a Oriente Medio. Ciao a tutti. Hola, somos de Living Peace Jordania. Hicimos un programa para el medio ambiente y fuimos a plantar árbol. Al principio teníamos miedo, era la primera vez que lo hacíamos, pero después decidimos participar porque formamos parte de la naturaleza y queremos plantar esos árboles. Al principio era difícil, pero cuando vimos a todos los estudiantes de Jordania con una sola mano para plantar esos árboles, nos hizo muy felices. Cuando
dentro, ascoltando el suono degli alberi. Cuando estamos cansados, pero escuchamos la natura con los árboles, con los pájaros, todo eso nos da mucha paz. Todo esto, además, aumenta el porcentaje del oxígeno, del equilibrio. Cuando volvíamos en el autobús, estábamos contentísimos compartiendo esta experiencia que habíamos hecho. Queremos ver dentro de unos años cómo serán los árboles que hemos plantado. Sapremmo forse vivere nella dolce terra, ma quale vita? Strade deserte, calma apparente, gocce di rugiada sopra ad una carabina, uomini e fiamme, baci alle mamme. Sotto al letto c'è un proiettile e una bambolina. Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che in fronte ai miei occhi vedo macerie e non parchi giochi. Ma davvero non t'accorgi? Ho sognato una notte d'estate con armate proibite e una metro di sera dove chi s'avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, ma colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Mi sei davanti, cosa ti aspetti? Pianti, rabbia, schifo attorno, cemento fuori, argilla dentro. Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che noi ci incontriamo, qui non c'è scelta, noi ci spariamo. Fallo tu che non ci riesco, abbraccia poi mio figlio. Ho sognato una d'estate con famiglie riunite e una metro di sera dove chi sta vicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, ma colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Grazie a tutti, grazie a Natalie. Gracias a todos, a Natalie Ran, a todos los chicos de Living Peace Jordania. Gracias a Emanuel Conte. Que ha presentado un fragmento tan delicado y fuerte al mismo tiempo. Proyectil Bambolina es el título de su último disco que ha salido hace poco, el 25 de abril, y que podemos volver a escuchar en todas las plataformas digitales de música. Es un verdadero y propio himno a la paz. Emmanuel, todo lo que estamos diciendo aquí hoy no es muy distinto de lo que tú estás tratando de transmitir con tu música. De hecho, estoy muy emocionado. Gracias por la escucha. Gracias.
Prima sentivo que si parlaba de... Antes oía que se decía de cuidar el mundo y de nosotros, y creo que nace de esto este fragmento. Me he ido a un contexto de guerra y escribiendo el primer trozo de esta canción me puse a llorar sabiendo que yo no puedo vivir aquello, pero de verdad podemos cuidar nuestra guerra cuidando esta paz entre unos y otros. Muchas gracias, Emanuele. Gracias a tutti. Gracias a todos. Ahora los invitamos a todos a escuchar su música, su Spotify, YouTube, Apple Music, pero también en todos los canales sociales. Gracias todavía. Ahora nuestro viaje continúa por el mar. Del Océano Pacífico de Filipinas vamos al mar Adriático de Rávena, en Italia. Cuando nos dejamos fascinar por la naturaleza, no podemos dejar de pensar en el mar, que ocupa el 71% de nuestro planeta. Pero con el aumento de la temperatura del agua por el recalentamiento global, la contaminación, toda la pérdida de arrecifes de coral, etcétera, está desapareciendo nuestro ambiente marino. Y todo esto nos lleva a reflexionar en lo que puede influir esta contaminación en la vida de las poblaciones. ¿Qué podemos hacer? Hola a todos, yo soy Iván, vengo de Filipinas. Quiero compartir con ustedes los proyectos que mi comunidad realiza en Dumaguete, una ciudad pequeña, pero muy activa frente al mar. Cada primer sábado del mes hacemos una mañana limpiando las playas con adultos y con jóvenes. En mi ciudad, la conservación del ambiente marino y la lucha contra la contaminación son temas muy discutidos. Como país que se beneficia del turismo, es muy importante la preservación de la calidad de los mares, de las playas que ofrecemos. Al mismo tiempo, siendo uno de los países más pobres de Asia, la pesca es un medio de subsistencia de muchos. Pero con la disminución del número de peces, también estos medios de subsistencia están corriendo este riesgo de desaparecer. Hemos pensado que cuidar el ambiente marino es también un modo de dar la vida por nuestra gente que necesita el mar para sobrevivir, para la vida de cada día. Entonces, además de limpiar las playas, plantamos manglares en las aguas pantanosas y fangosas que sirven de refugio natural a los pequeños peces. Los árboles, una vez adultos, hacen también de barrera natural para las olas altas y los tifones, que a menudo son causa de grandes desastres naturales. Además, creamos cúpulas de arrecifes artificiales con cemento, financiado por organizaciones públicas y privadas. Las dejamos por 1 o 2 años para polimerizar y después las distribuimos en los puntos en los que no hay corales o vida marina. Nuestra batalla es preservar la vida que existe bajo estas aguas, pero el interés del gobierno es seguir construyendo otros edificios en la región sin preocuparse por el medio ambiente. También las comunidades en las que viven algunos pescadores se están poniendo en marcha y nos ayudan. Hay un cambio social de mentalidad y un esfuerzo colectivo para alcanzar el cambio. Siento que esta experiencia nos hace no solo ser ciudadanos activos, sino también ser una esperanza de la que dependen muchas vidas. Es la motivación de Dare to Care, mi pequeña comunidad, continúa impulsando para la conversión ecológica, para sostener esta gente y para la vida debajo de estas aguas. We worked on reef dome making, which is really interesting because back in Malta it's an island and it would be something cool to take back with us. Hemos trabajado en la fabricación de cúpulas de arrecife. Es muy interesante porque también Malta es una isla. Será algo bonito que hay que llevar para todos. La mayor parte de los de Malta trabajarán en esto. Hola.
Soy una Gen 4. Un día, durante la lección de geografía en la escuela, nuestra maestra nos habló de la contaminación y de cómo es feo y peligroso que los animales marinos se queden atrapados en los plásticos. Me quedé muy triste por esta cosa tan fea. Y cuando volví a casa, se lo conté a mi mamá y le dije que yo quería crear una asociación. Ella me dijo que había una asociación que se llama Lega Ambiente y entonces decidimos contactarla. Lega Ambiente nos dijo que hacia un domingo de mayo habría hecho una acción ecológica. Entonces yo propuse a todos mis amigos y a los Gen 4 y a los grandes colaborar. Y fuimos a las playas de Rávena a recoger los plásticos. Esta jornada fue muy bonita. Pienso que sea importante salvaguardar el mundo que Dios nos ha dado. Esta jornada le dio a todos mucha alegría por realizar el deseo de una Gen 4 de cuidar la creación. Empezamos poniéndonos al servicio de la comunidad para comprender si sobre su territorio había asociaciones que podían acoger nuestra solicitud. Una ocasión para establecer relaciones nuevas también con la administración municipal, para vivir una experiencia juntos y junto a las otras generaciones. Tutti in piedi, si gioca. Ah, sì, prova. Uno, due, tre. Prova. Sì. Qualche tecnico ho bisogno. Prova. Stanno provando il microfono, parece che non se le oye. Prova. Uno, due, tre, prova. Mic test, prova. Prova. Ah, sì, prova. No, fammi un check di qui. Vieni, manda un tecnico a fare un check di questo. Prova. Microfoni non fanno geni. Bravi! Ah, sì, prova. Mi sentite? Ok. Allora, abbiamo capito che il pianeta ci sta regalando una cosa preziosissima, che è l'acqua. Siamo consapevoli dell'uso dell'acqua, dello spreco che eventualmente stiamo facendo? Allora, giochiamo. L'idea è, immaginate di essere dentro un mare di bollicine. Ah, ancora bollicine grosse, bollicione. E poi l'acqua bolle? E poi sale una nuvola? Su. E poi la pioggia viene giù. E poi mi lavo la faccia. Splash. E poi mi lavo i denti. Después me lavo la cara, después me lavo los dientes, después me pongo el champú. E poi le onde vanno. Después van las olas, van las olas. Okay, bravi. Con la musica, muy bien, vai. Con la música entonces. Todo lo que hace el agua.
ciao. Ah, adesso funziona. Grazie. Quisiera contarles la historia de un chico nacido en Angola en 1993 en un contexto de guerra, porque su país había hecho las elecciones por vez primera y había quien no aceptaba el resultado de esa elección, diciendo que había sido una elección no libre, justa, transparente, es decir, con fraude electoral. La guerra terminó cuando este chico tenía 9 años. Con 15 años envenenaron a su papá y murió con 45 años. La razón fundamental era sobre todo porque alguien quería tomar su lugar de jefe de trabajo en el Ministerio de Hacienda del territorio. Su madre tenía que hacerse cargo de los 9 hijos. Como le habían puesto muchas condiciones injustas, tenía que ir muchas veces al tribunal para defender los derechos de sus hijos. Venció el proceso y logró garantizar la vida de ellos. Después de todo esto se enfermó y con una gran depresión no lograba ya cuidarlos, ni a ella misma ni a los chicos. En 2013 murió con 49 años. Uno de estos 9 hijos soy yo, el tercero. Me llamo Castro Chacuzanga. Soy economista ahora, tengo 30 años, nací en una familia cristiana que enseñó a poner a Dios en el primer lugar y estoy seguro de que esta lección me salvó la vida. Una experiencia que recuerdo es haber oído la protección de Dios cuando de una manera injusta había perdido la posibilidad de seguir estudiando por la corrupción de quien tenía que hacerme llegar la transferencia del Estado y no lo hizo. Durante 6 meses no había podido seguir estudiando y para mí esto fue un gran sufrimiento. A este punto hice la elección de aceptar todo lo que estaba viviendo como un modo que Dios estaba encontrando para revelarme que Él está todavía presente en mi historia y tuve la llamada para un trabajo muy bueno que después me permitió terminar los estudios sin ningún problema. Hay 2 frases de la Escritura que siempre tengo presentes en mi vida. A quien me ama me manifestará y todo coopera al bien para los que aman a Dios. En mi camino no han faltado momentos de oscuridad que me han llevado a pensar que todo empezaba en mí y terminaba en mí. Una visión egocéntrica del mundo que me ha hecho ser esclavo de mí mismo y perder la paz. Después llegó la... En mi país de origen es muy común encontrar situaciones de sufrimiento y nosotros sentimos el deseo de hacer algo. Una de las cosas que me hizo elegir estudiar economía era precisamente esto. Hoy soy un economista, pero no de una economía cualquiera, sino de la economía de Francisco, una economía que pone el hombre en el centro y hace la elección preferencial de los pobres. Les agradezco de la escucha que me ha permitido compartir algunos puntos, algunos elementos de mi historia que sigue escribiéndose. Son muchos estos puntos, estas experiencias que me han hecho sentir el deseo de donar toda mi vida a Dios y a los hermanos y hermanas que encuentro cada día en mi vida. Così si realiza. Así se realiza el significado de mi nombre, Chacuzanga, que significa te he encontrado. Hola a todos, soy Susana, o Suska. Soy un agente de Estados Unidos, pero en este momento estudio en Breslavia, en Polonia, y he venido hoy aquí para tratar de responder a un problema, a una situación que veo que sucede en el mundo, y para hablar de una acción que puedo emprender para cambiarla. Y algo que he visto recientemente es una especie de abandono, negligencia, con la que tratamos a las personas que nos rodean, que se trata a un familiar, a
un amigo, un extraño, y estamos tan tomados, me parece, por nuestras vidas y nuestros problemas que nos olvidamos de que a veces hay alguien a nuestro alrededor que necesita pocos minutos al día en los que podemos pedir, preguntarle cómo está, cómo le ha ido el trabajo, la escuela. Creo que esto ya podría cambiar toda su perspectiva sobre su jornada o sobre cualquier situación esté viviendo. Si ven que hay alguien que está dispuesto a escucharlos. Y un día experimenté en la escuela algo. Mis amigos y yo fuimos a tomar un café. Mi universidad está muy cerca del centro de la ciudad. Mientras caminábamos, vimos a muchas personas de la calle sin una casa. La mayor parte de las veces no crean problemas, pero ya saben, a veces te piden dinero o alguna cosa. Normalmente tratamos de ignorarlos, ¿no? Y seguimos viviendo nuestra jornada sin notar nada, sin decirles nada. Recientemente tuve una experiencia en la que encontré un hombre más joven que no nos pidió dinero ni ninguna cosa. Vi en sus ojos que esta persona quería solo que alguien lo atendiera y que nadie le daba atención. Entonces tuve una bellísima experiencia. Empecé a hablar con esta persona, con este hombre, y al final lo invité a tomar un café conmigo y con una amiga mía, diciéndole que yo también habría tomado uno. Tuvimos una bonita conversación mientras íbamos al bar. Él me dijo que había pasado mucho tiempo desde que había bebido una taza de café caliente. Me contó que no mucho tiempo antes tenía una edad en la que habría querido estudiar, pero por alguna circunstancia llegó al punto en el que estaba y nunca logró estudiar. Vi en él una luz. Y esta necesidad de hablar con otra persona, de sentir que alguien lo estaba escuchando de verdad. Ninguno le había ofrecido nada antes así. Al final viví un momento de amistad con él y me deseó muchas cosas bonitas para mi futuro, para mi vida. Y también me dijo que rezaría por mí y por mis estudios. Fue algo que de verdad cambió mi perspectiva y me abrió los ojos sobre la necesidad de ver este amor en mi prójimo, en un desconocido, algo que llevaré conmigo ahora yendo adelante en mi vida. Espero que también ustedes puedan ver esta necesidad a vuestro alrededor. Ai consigli per consumatori, dire di no. E far di tutto per restare fuori, dire di no. Alla smania di infilarsi al rosso, dire di no. All'arroganza che portiamo addosso, dire di no. E saltare fosso, boomerang. Anche senza ismi, senza talk show, all'invadenza dal protagonismo, dire di no, alla plastica buttata in terra, alla vita, all'incapacità di stare senza, dire di no, all'inutile violenza, boomerang. Yo, la, yo, la, yo, la, yo.
dire di no, per andare poi controcorrente dire di no, e non fare più finta di niente dire di no, perché tutto addosso poi ritorna a dire di no, per avere un mondo ancora in forma dire di no, e resterà un'impronta. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. The loyal boomerang will take its turn. When you get love, you get returned. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. Ok, grazie. Dai, applauso. Dire di no. Decir no. Y no fingir más. Decir no para tener un mundo todavía en forma. Porque cuando das amor, lo recibes a cambio. Igual que un boomerang. Gracias al generoso. Gracias al generoso. Aplausos. Gracias a tutti, ragazzi. Y gracias a todos los chicos que se han exhibido con este fragmento de 1995 que siempre es actual. Tenemos que recordar absolutamente The Reason, el motivo, el último álbum del Genroso presentado hace algunos días. 13 brani que 13 fragmentos que atraviesan las emociones de la humanidad de hoy. Desde la ansia por el futuro amenazado por un desastre ecológico, a la guerra, a la esperanza de un mundo unido, marcado por la paz. El motivo, la razón, es la elección, ser agentes de paz. Es posible escucharlo en todas las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Music, pero también en todos los canales sociales. Gracias todavía. Gracias a todos. Y a los bailarines. Bien. Diría que esta ventana se está abriendo, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Qué dicen? Estamos haciendo entrar mucho aire de belleza y de propuestas interesantes que podemos repetir en nuestras ciudades, Joel. Te siento, dime. Dime, te oigo. Hasta ahora hemos encontrado muchos proyectos y acciones concretas, de verdad. Es verdad, ¿no? Pero a mí me hacen reflexionar, me han impactado y yo digo, ¿qué hago yo para cuidar el medio ambiente, para la salvaguardia de la creación? ¿A ti te ha sucedido de no saber cómo diferenciar las basuras?
cosa posso dire? ¿Qué puedo decir? Es difícil. A veces yo también dejo las luces encendidas en casa. Ay, ay, ay. Mamma mia, scusa. No, così, forse così. Sí, así no va bien. Dobbiamo fare qualcosa. Tenemos que hacer algo. Sai, sì, senti, mi sa che abbiamo. Me parece que necesitamos algún consejo. Hemos visto también por la experiencia de los africanos y filipinos que nuestras acciones no se limitan a nuestros pequeños países, tienen una repercusión significativa. En todo el mundo, no solo en Lopiano, aunque lo hagamos aquí, llega también a Burundi, absolutamente. Tenemos necesidad de todos para esto, pero no podemos esperar que el cambio venga así, en automático. EcoGive, energético e la salvaguardia dell'ambiente. Zero residuos. Un'applicazione per l'ahorro di energia e protezione del medio ambiente. Una contribuzione per la supervivenza e il futuro del planeta e dell'umanità. Demos un passo atrás. El proyecto DAR para salvaguardar el ambiente en red nació en 2008 por iniciativa de la profesora Elena Pache con el objetivo de conjugar la salvaguardia del ambiente y la solidaridad con la convicción de que no se pueda cuidar el medio ambiente sin cuidar al hombre, siendo él parte de ese ecosistema. En 2012 recibió el proyecto el Premio Nacional Escuela Verde del Ministerio de Educación y del Consorcio Interuniversitario de Química para el Medio Ambiente. En 2019, 5 escuelas ya implicadas en el proyecto formaron una red institucional. El proyecto está en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, focalizando 3 en particular: lucha contra el cambio climático, educación de calidad y erradicación del hambre. Los estudiantes, guiados por sus profesores, aprenden a conocer cada vez más el vínculo hombre-naturaleza y crecen en la responsabilidad de actuar de manera más respetuosa de ambos. El año pasado, gracias al apoyo de la Asociación Nuevas Vías para un Mundo Unido, que lo hizo propio, el proyecto tuvo un desarrollo también internacional y este año nace EcoGive, una aplicación especialmente desarrollada y disponible en todas las tiendas para todos, chicos, estudiantes, escuelas, pero también adultos, asociaciones y grupos de colegas. DAR sobreentiende el cambio cultural que involucra las decisiones y el comportamiento cotidiano de cada uno. En el centro del recorrido está el Pacto de Ahorro Energético y Salvaguardia de nuestro planeta. Nos comprometemos a hacer 200 actos de ahorro y cuidado del ambiente, distintos en cada latitud. Apagar las luces al salir de la habitación, cerrar el grifo del agua si nos sirve, recoger el agua de la lluvia, no desperdiciar la comida, usar los restos de la cocina para los animales, hacer basuras diferenciadas. 3 contadores indican en cada momento la cantidad de CO2 y de agua que se ahorran. A través de nuestras donaciones, nuestro compromiso por el medio ambiente se transforma en un apoyo económico para una actividad de solidaridad en las áreas afectadas por el cambio climático. Si nos comprometemos a dar de lo nuestro, estamos seguros de contribuir un nuevo curso a la historia, a darle la vuelta al mundo para construir un futuro mejor de sostenibilidad y de paz. Buongiorno a tutti. Hola a todos. Somos 2 estudiantes del Liceo Científico Cipriano de Roma, una de las escuelas que decía el vídeo, y con nuestra clase hemos dicho de adherir a este proyecto del año pasado. Yo soy Siria y yo soy Gaia. Queremos decir
Si quisiéramos decir qué quieres cambiar, ¿qué dirían? Este proyecto nos ayuda a comprender, preguntarnos, a encontrar soluciones para que el compromiso personal en la vida de cada día sea real y motivado. ¿Qué es lo que te gusta de esta iniciativa? Creo que difundir esta conciencia, los principios fundamentales entre los chicos. De hecho, son más de 15.000 los estudiantes que ahora han adherido a este proyecto. Y tú, en cambio, ¿qué crees que nos está enseñando? ¿Nos está ayudando a desarrollar una mayor conciencia respecto al impacto sobre el medio ambiente, también con acciones pequeñas de la vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Yo trato de ahorrar luz, agua, con hechos muy sencillos, cerrando el grifo, apagando las luces, aprovechando la luz del sol mientras puedo. Y también en el reciclaje evito usar muchas cosas de plástico. Yo, en cambio, trato de evitar el uso del auto, voy a pie, me preocupo de la basura para recogerla diferenciada. Son pequeñas cosas, pero estas pequeñas cosas pueden también hacer la diferencia que puede ayudarnos a sanar, a salvar nuestro planeta. Y con esta aplicación ECOI podemos tener el control sobre nuestros actos de ahorro. Siempre tenemos nuestro teléfono a la mano para ver todo lo que se puede hacer. ¿Te acuerdas el año pasado que teníamos que ponerlo en una ficha de papel? Sí, ahora es más sencillo. Lo señalamos en los teléfonos, ¿no? Es mucho más cómodo y estamos también sosteniendo la reforestación de Haití, como el año pasado. 3 escuelas cultivan un vivero para combatir esta pérdida de árboles en el territorio. Pero hay otros proyectos también en otros países, en Filipinas, en Burundi, en Brasil. Ya las temáticas ambientales están de moda, pero lo que viene espontáneo es decir, ¿qué puedo hacer yo? Entonces tenemos que hacer algo, no estar allí impotentes ante las cosas que vemos. ECOGIP nos quiere sostener en esto porque son los pequeños gestos cotidianos los que pueden hacer la diferencia. Gota tras gota, cada uno puede contribuir a formar un día un gran océano. Entonces, descarguen esta aplicación ECOGIP y anoten todos sus actos para el ahorro. Gracias. Hola. Hola a todos. Soy Arnold del Movimiento de los Focolares y de Plan for Green Society, Plan para una Sociedad Verde. Estamos en Ñabula, en la Escuela Secundaria de Santo Tomás, para un taller sobre ecología y hemos discutido mucho sobre el grito del medio ambiente, sobre cómo podemos cuidar el medio ambiente y el gran potencial que tiene el ambiente. Después de la sesión en la clase, algunos estudiantes están plantando árboles junto a la escuela para aprender a cuidar el medio ambiente, mientras que otros, por otro lado, están recogiendo botellas y basuras del terreno y cosas de este estilo. Nos estamos divirtiendo. Ahora vemos lo que están haciendo y qué piensan de este proyecto. He aprendido la importancia del ambiente. Si protegemos el ambiente, nos protegeremos también nosotros. He aprendido cómo enseñarle a mis vecinos la importancia del medio ambiente y cómo hacer todo lo posible para protegerlo. Lo que he aprendido hoy es cómo conservar nuestro ambiente, que no tenemos que tirar los desperdicios por cualquier parte. Cuando los encontramos, tenemos que recogerlos. Además, he aprendido a plantar árboles. Ahora sé cómo plantar árboles y preservar el medio ambiente. Lo que aconsejo a mis amigos es que practiquen este método para vivir bien, defender el medio ambiente y también salvar a las personas, los animales y las plantas. Bueno,
Ciao a tutti. Hola a todos. En esta segunda etapa quisiera agradecer a los estudiantes de Niabula porque han compartido sus impresiones y lo que han aprendido. Respeto mucho lo que están haciendo. Están haciendo mucho, como hemos visto en las imágenes del video. Estamos unidos, somos una cosa sola. Nos cuidamos a todos, a nuestro ambiente y al mundo. Gracias. Ciao. Hola. Me llamo Julia y Santi. Somos parte del proyecto Living Peace en el Liceo Científico Galileo Galilei de Catania, Italia. Algunos días atrás hicimos el plugin, correr y recoger basuras. Esta actividad deportiva tiene estas dos acciones, correr y recoger, hacer deporte recogiendo basuras. Fue una mañana de inclusión y de cuidado del medio ambiente y del prójimo. Un verdadero éxito, como lo definió un profesor. Hemos visto a los compañeros que se comprometían realmente. Se emplearon en recoger y diferenciar todas las basuras con un gran sentido cívico. Hemos involucrado a personas que encontrábamos por el camino, los invitábamos a hacer también esto, hicimos entrevistas y le mandamos un mail al director de la Política para el Ambiente de Catania. Le dijimos que queríamos una entrevista, presentarle nuestro programa. Algunos días después le hicimos una entrevista al director de la Oficina para las Políticas Ambientales. Respondió a las preguntas de los estudiantes poniendo mucho cuidado y mucha pasión. La doctora se comprometió a colocar más papeleras y contenedores de colillas de cigarro en las áreas públicas y sensibilizar a los ciudadanos con carteles y manifiestos. Le contamos la experiencia del plugin y le dimos el volante para mañana. Ella decidió darnos guantes, bolsas para recoger las basuras. Le propusimos el plugin para la ciudad y las escuelas y pensamos realizar un proyecto el 3 de octubre, la Jornada Mundial del Hábitat. Al final del encuentro con el director, lanzamos el dado ecológico. La frase que salió es: practicaré las tres R's. Nos comprometimos a vivirlos con mayor atención. La doctora nos puso en evidencia la importancia de comprometernos a reducir las basuras. Terminado el encuentro, los estudiantes decidimos modificar una frase del dado ecológico, añadiendo la frase sugerida por la doctora, donando para su oficina y para la oficina de los servicios donde retiramos los guantes y las bolsas. Adiós. Qué emoción. Qué emoción ver la historia de 50 años del 1 de mayo en esta foto.
Saben, este evento fue también muy importante para mi historia. Soy Daniel, de Italia, y quisiera contarles tres momentos en los que el primero de mayo de Loppiano fue una etapa importante que me permitió ponerme en marcha, buscando cada vez más auténticamente y maduro lo que puedo dar como hombre. Estoy seguro que también hoy puede ser así para cada uno. Empiezo por el 2017. Ya había participado en el primero de mayo de antes, pero ese año sentía que una experiencia tan bonita como esa había que compartirla con mis coetáneos, particularmente con quien tenía más necesidad de conocer y respirar este aire, este clima de fraternidad. Entonces invité a Ola y Cava, dos chicos inmigrantes que había conocido. Uno en mi equipo de fútbol y uno en la empresa agrícola de mi madre. Estuvieron contentísimos. Ese año, después, el título era Pulse, un solo latido. Se sintieron representados por un bellísimo testimonio de un imán musulmán. Nos conmovimos juntos por la realización de un gran flash mob sobre la paz y la acogida. Con 21 años, de hecho, testimoniar que la fraternidad es posible, tangible, real, era una gran fuente de alegría para mí. Así, después del primero de mayo, seguí el camino iniciando a prestar servicio en varios ámbitos sociales y juveniles. Después está la vida normal. Y en los sucesivos tres años, terminé la universidad, empecé a trabajar como ingeniero, pero no me reconocía plenamente satisfecho en ese trabajo y empecé a dedicarme mucho a la música. En medio de la pandemia, pero también al cerrar este periodo de gran inquietud, y estaba de nuevo aquí en Loppiano con 25 años, inquieto, cantante, en el primero de mayo de 2021 con una canción mía. Quizá era la música mi camino, me lo preguntaba junto a otras preguntas que a veces no me llevaban a ninguna parte, como aquella canción que después nunca grabé. Además de no estar satisfecho del trabajo, empezaba a tener dudas también sobre los servicios de los años precedentes. Sí, me hacían feliz, pero quizá estaba llamado a hacer algo distinto, algo que podía dar, pero nunca solo, pero solo yo. Mientras tanto, había respondido a la llamada del Papa a reunirme junto a otros jóvenes para poner las bases de una economía nueva, la economía de Francisco, el Papa y el Santo de Asís. Detrás de bastidores de este escenario, entonces, recuerdo con las mascarillas bajadas, recuerdo las primeras relaciones, lo que se estaba viendo más claro como la aventura más grande hasta ahora, que había que perfeccionar toda la vida. Y así siamo ad oggi. Llegamos a hoy, a esta historia, a este primero de mayo. Esta aventura que hay que perfeccionar toda la vida es creer el servicio, que no se trata ni del servicio ni sencillamente el trabajo, lo que tenemos que hacer, sino creer que hacer con coraje lo que solo tú puedes hacer es el servicio más importante que hay que hacer. Aquí estamos ahora en este primero de mayo así. Y les cuento que durante un servicio compartido le dije a una amiga de un sueño, una plataforma para regalar música a los demás de un modo moderno. Pero después lo dejé, no me parecía una idea muy clara. Pero esta amiga me había escuchado bien y después de algún tiempo volvió a hablarme de esto y dijo, quizás podemos hacerlo, podemos probar. Entonces con ella, que se hizo cofundadora, me preparé para dejar el trabajo después de haber tenido una promoción. Y yo también me hago como aquel Francisco, mendigo, sí, porque nos damos cuenta que ni siquiera dos podemos hacerlo. El objetivo era grande, pero nos reunimos un equipo de 10 personas, todas voluntarias y todas creyentes en el sueño de liberar el potencial relacional de la música. Nuestra misión es valorar el trabajo de los artistas e invitar a las personas a que vivan cada vez más a menudo actos de cercanía con el prójimo, también con el lenguaje de la música, uniendo a las palabras que son
solo nosotros podemos pronunciar por un amigo nuestro. Y así, con tanta entrega, esfuerzo, pobreza de ánimo y dones recibidos por tantos colaboradores, después de pocos meses nació Tunicay Sintonía. En este tercer primer de mayo, para mí, con 27 años, les testimonio que elegí el camino estrecho para llegar a ser lo que creo hoy que estoy llamado a ser. Pero essere servizio, ser servizio né col canto, ni con el canto, sino haciendo mi parte única. Y yo les pido que participen en esto. De hecho, pedimos que, creemos que no haya puesto mejor ni personas mejor para anunciar esta revolución de música y relaciones. Si hoy se anotan, tendrán un regalo gratuito para dar a alguien. Los invito a que descubran su modo de ser servicio en el mundo y sobre todo aceptar el amor de los demás para realizarlo. Realizar el amor de los otros. El amor de los ocho. Para realizarlo. Ma intanto potete voi fare il primo gesto di cura verso gli altri, anche con un regalo su TuneIn, a partire dalla playlist speciale Common Ground, che contiene anche la canzone di Emanuele Conte che abbiamo ascoltato prima. Hemos escuchado antes también las canciones de Emanuele Conte. Dopo tutto, cos'è? Después de todo, far vivere anche gli altri. Che è? Sino un don, dejar vivir a los demás que escuchan estos sonidos que solo se pueden escuchar en lo piano y ponerse en relación con los demás. Wow, ragazzi, bellissimo. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Siamo proprio chiamati a diffondere la bellezza. Estamos realmente llamados a difundir la belleza. Si miramos nuestro mundo, vemos tanto dolor, tanta desesperación, pero nosotros queremos seguir cuidando. Por lo tanto, la campaña de Air2Care seguirá ahora. Abraza la humanidad. Desencadena el cambio. Todo parte de la mirada que cada uno de nosotros pone en su propia vida personal, las comunidades en las que estamos, la casa, la escuela, los amigos, el mundo. Pensar en nuestra vida como una obra de arte. Esto es el pathway, el sendero
el compromiso para el año que viene. Hemos dado la vuelta por el mundo a través de experiencias de personas de lenguas, culturas distintas, con exigencias y emergencias distintas. No olvidemos que estamos todos unidos, interconectados entre nosotros. Desde este escenario hemos abierto la ventana abierta al mundo y seguiremos teniendo abierta esta ventana en los próximos días, porque la Semana Mundo Unido apenas ha iniciado y son muchas las citas que nos esperan. Miraremos juntos el calendario de los eventos organizados en todo el mundo, pero podemos estar informados en esta página web, en todo esto que están viendo aquí en la pantalla, en todas las redes sociales, y podemos también compartir nuestras iniciativas con los hashtags. Aquí lo ven en la pantalla. Quiero recordar también dos grandes citas que verán a jóvenes del mundo entero reunidos para testimoniar este deseo de no estar quietos, de hacer cosas juntos, tejer redes de fraternidad. La Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Lisboa, Portugal, del 1 al 6 de agosto de 2023. Con el título María se levantó y fue enseguida. Y la cita es la cita bíblica elegida por el Papa Francisco para exhortarnos a los jóvenes a levantarnos y salir involucrando a nuestros coetáneos para actuar juntos y llevar esta luz de belleza y cambio a todos por el bien común de los pueblos. La segunda cita, el GenFest. Por primera vez en Brasil. Exactamente. En la ciudad de Aparecida, en el estado de San Pablo, del 19 al 21 de julio de 2024. Y el tema del evento será Juntos para Cuidar. Juntos para Cuidar. Y después tenemos una novedad. En ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Gen Verde, el próximo 5 de mayo, sacará un nuevo disco. El Gen Verde nos ha mandado un saludo, lo vemos. Ciao. Hola. No estamos allí físicamente con ustedes porque estamos viajando hacia Rumanía y encontraremos a muchos jóvenes. Estamos contentísimas de estar presentes con el corazón y con este video para hacerles un pequeño adelanto de nuestra última producción, la canción Misión Magníficas, que saldrá en todas las plataformas el 5 de mayo. El tema guía de la Jornada Mundial de la Juventud es el paso del Evangelio. María se levantó y fue deprisa. Y es también la inspiración de esta canción nuestra, que está cantada en inglés y portugués. Este fragmento quiere ser un diálogo con ella, con María, que estaba embarazada de Jesús y va de viaje para visitar a su prima Isabel. En el Gen Verde a menudo estamos viajando para llevar el mensaje del Evangelio a todos a través de la música. María es un modelo para nosotros, para nuestra vida, y puede serlo para todos los que vivimos por un mundo más justo para todos, que tienen grandes sueños. Entonces, buena visión y hasta pronto. Bellísimo, bellísimo. Muy bonito, muy bonito. Entonces, no tomen compromisos para esos días, déjenlos libres. Los que experimentamos hoy en Lo Piano será todavía más grande en agosto en Lisboa y después el año que viene en Brasil.
Pero ahora ci por ahora nos saludamos, pero los esperamos en todas las plataformas del proyecto Mundo Unido para seguir viviendo juntos esta belleza. Buena semana, Mundo Unido. I am.